10 formas de prevenir el abuso sexual. Hablarle pronto al niño o la niña sobre las partes del cuerpo. Enseñarle al niño o la niña que algunas partes del cuerpo son íntimas. Enseñarle al niño o la niña que nadie debe tocar sus partes íntimas y que nadie debe pedirte tocar las partes íntimas de otra persona. Explicarle al niño o niña que no está bien guardar secretos sobre su cuerpo sin importar lo que digan. Explicarle al niño o la niña que ni hermanos o hermanas, ni amigos, ni abuelos o abuelas, ni tíos ni tías, y mucho menos entrenadores o profesores pueden tocar tus partes íntimas. Explicarle al niño o niña que el contacto físico con caricias secretas no está bien. Decirle al niño o a la niña que nadie debe tomar fotografías de sus partes íntimas. Tener una palabra clave con el niño o niña que pueda usar cuando se sienta inseguro o quiera que lo recojan. Enseñarle al niño o la niña cómo salir de situaciones aterradoras o incómodas donde se vea expuesto al abuso sexual infantil. Decirle al niño o niña que nunca estarán problemas por contar un secreto sobre su cuerpo. Don't close my eyes, my friend.